Juan, uy. ¿85? Estamos alquilando. La verdad es que yo, como lo acabo de decir, tengo mis dos cuartos bajitos. Solo es agua. Lo voy a limpiar y lo voy a sembrar. Solo es. Ahora el trabajo ya no. No salgo a chambear, yo no salgo así a trabajar porque ya no me dan trabajo. Voy en una finca o voy igual, ya no me dan porque ya no soy igual como joven. Un joven de 30, 25 años tiene fuerza, trabaja bien. Ya un de viejo, ¿no? Yo, bueno, las fuerzas se las va a uno. Y trabajar por día quiero rápido. Y uno no. Como uno es viejo, ya no puedo ser igual como el joven. El joven, pues, ya tiene la fuerza suficiente. Un ya no, un viejo ya no. Hasta para comer, ya no sirve para comer. Empecé a vender, cuando era más patojón, como de 2 a 13, empecé yo. Llegué con un señor, como no tengo papá. Solo soy hijo de una viuda. Yo vivo en Camino de la Unión, una finca más abajo de la Unión. Estamos posando allí. Y que si mi mamá no es capaz para sostenerme a mí. Y me mandaba a hacer leño. Yo no voy a hacer leño. Me pegaba, me golpeaba mucho. Entonces me aburrí. Llegaba un vendedor de helada allá a ofrecer sus helados. Yo le dije, me voy con usted, le digo. De ver, vos no tenés papá. Me dijo, no tengo papá. Le digo. Me voy con usted. Bueno, después mi hermano, necesito uno. Me dijo, sí, va así. Bueno, caer bien ahí. Me fui con él. Ah, cabal, pues, cuando llegué en esa casa, donde está su hermano. Antes vendía en granizadas, abajo del Mentral. Había un almendral allí donde estaba doña Chile, sí, Jerez. Chile Jerez tenía una casona larga, ponía un salón allá antes. Pero, pues enfrente de esa casa estaba un almendral. Debajo del almendral vendía doña Locha. Locha se llama. Y Lencha se llama su esposa. Entonces yo me quedé ahí en ese, con ellos. Entonces me dijo, mírame, aquí te quedas bien, me dijo. Está bueno, padre. Entonces, gracias a Dios, aquí no tengas pena de comida ni nada, me. Está bueno, le digo. Ahí me quedé. Va a raspar hielo, raspar hielo, raspar hielo. Ah, no. Raspado 3 quintales el día, los días domingos, 3 quintales. 3 quintales raspado el día domingo. Con eso me pasaba el día, con eso me pasaba el día. Ya cuando ya crecí, ya un poquito más, entonces ya me compré mi botecito, chiquitín, chiquitín mi botecito. Ya lo pude llevar en mi cabeza. Y con un cate y la barquillera. Entonces, ahora sí aprendí a venderme, está bueno. Y ahí aprendí de trabajar en los helados. Ahí, cuando ya soy ya más grande, entonces ya fui con mi mamá. Entonces me dijo, mi mamá, está aquí, está bueno. Y ahí salí a vender helados, ahí con mi mamá. Ya, entonces ya lo puedo sostener mi mamá, ayudaba a ella. Porque como es, pues me habla solito, entonces le no tengo que animarle. Yo le voy a dar a usted, le está bueno. Salí de la casa y voy a vender el lado. Salí de la casa y vender el lado. Ahí con ese señor, Lencho. Ahí cuando se murieron ellos, pasé con Federico Monzón. Tal vez lo conoció. Entonces yo empecé a vender el lado. Pues no era propio, no soy vendedor. No era propio, que la verdad es que no. Entonces empecé a vender con un rico, ya más después. Pero nomás aprendí con ese señor, con Lencho, se llama. Ahí aprendí a vender el arroz. Conocí a mi mujer, entonces ya hicimos un hogar. Posan también, porque no tengo dónde.
Y nunca pude hacer nada por motivo, en ese sentido, pues, que no hice nada por motivo, que soy vendedor. Un vendedor no gana como ser propio, ¿va? Va de propio uno, porque ya todo es que se quede uno, que se vende para uno. Pero como es vendedor, como modo compartir se hace la venta. Entonces, yo ganaba 30 porque sales antes, 30%. Se vende 260 que salga ganado yo. Así vendía. Solo así. Y así no hago nada, solo para la comida. Solo para la comida. Total, es que yo no hice nada. Se me pasó mi tiempo y se acabó, pues. Ay, con más de 50 años tal vez. Pero así pues vendedor. No es propio. Vendedor. Ya después, ya estando aquí, compramos bote propio. Ahorita tenemos carreta, bote. Yo tengo mi carreta, tengo mi bote. Pues ya estamos aquí alquilando. Ya. Vaya. Y aquí, juez, se hacen una empresa. Una señora nos prestó 1,000 quetzales. Ya con 1,000 quetzales compramos la carreta. Compró de él, compró mi. Ya nos pusimos pilas para pagar esos 1,000 quetzales. Por eso es que tenemos estas carretas, y como estamos ayudando, ponemos carretas, entonces ya hacemos algo, pues que así ya propia, no hay pena, no es igual como ser vendedor, un vendedor y yo, hay que, es más complicada la cosa porque hay que entregar cuentos cabales, y si hace falta 50, 25, hay que desquitarlo porque hay que entregar cuentos cabales, todo parece ese sentido. No hice nada, solo el vendedor, solo el vendedor. Pues no hice nada. Yo tuve, qué sé, como ahorita solo tres están vivos. Dos hembras y un varón, solo eso. Tenía dos varones, pues se me fueron desde 15 días. Se fueron de 15 días, no aguantó yo. No sé qué enfermedad lo dio, no aguantó, se fue. 15 días teníamos así. Ya dos con eso. Ese aquel es el último empató. Entonces, yo con él los alaba, vendí, que si estoy vendiendo así, vendedor los cristianos. Ya no. Yo no quise hacer nada. Yo no pude hacer voz propia ni nada. Un vendedor, solo vendedor. Ah, está bueno. Por lo menos está seguro. Está bueno mi trabajo. ¿Qué sea por para ahí, güey? Comprar mi maíz, para maíz, el azúcar, todas cosas que se comen. Entonces es todo. $50 tengo para vender helados. Al fin duché para comprar mi botecito y una mi carretillo. Porque fue prestar dinero para comprar eso, nos ofrecieron compra. Por eso lo compramos. Tenemos que prestar porque dinero así alzado no tenemos. Tú que prestar. Entonces nos ponemos pil para pagar. Yo le dije al padre, vamos, está bueno. Pagamos. Y así ya es propio. Está bueno. Por eso es que nosotros tenemos eso, pero ponemos pil para pagar. Pagamos bien, que tal nos quedó ese trasto, eso es para ganar la vida. Tan siquiera me quedó. Eso es todo lo que tengo. No decía que terreno, casa, no hizo nada, de casa ni terreno. A esta casa no es nosotros, estamos alquilando. Por eso es que nosotros, ya veo que nosotros no tenemos nada, ni compramos refri, no tenemos nada, porque no hay. Thank you.
Yo estoy pensando de unos dos, tres años, me leí el año, pasarme galerito, voy a pedir mi posadita, ya para. Con cualquier puedo pedir posada, pero tengo el año, ¿cómo hacerlo? Es que para vivir, deja de estar pagando alquiler de casa, porque aquí se paga. Aquí estoy pagando, y estamos pagando, pues. Y quiero, ya, que sí, ya. Ya ves que hay, ya ves que no hay. Y eso es de que nos atrasamos. Todo parece que era en Melilla, voy a poder pasar por allá. Un otro señor, tal vez está forzado. O sea, parece que era en Melilla. Ay, por eso, y otra cosa que quiero que me ayuden con el libre. Estamos descansos. No tenemos, porque tenemos buen trabajo. En primer lugar, que no tenemos estudios, somos analfabetos.